Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Assetto Corsa. Como estáis viendo en el título, vuelve la LND, vuelve la Liga Nacional de Drift, que se me acaba de quitar justo por aquí. Comenzamos con la temporada 2020 de la Liga Nacional de Drift, organizada por Clubs in Racing. Os dejaré el link abajo en la descripción de la página web por si queréis inscribiros al campeonato. Lo único, para el primer evento ya no llegáis, pero podéis inscribiros al campeonato directamente. Comenzaremos en Jerez el día 26, el lunes, tendremos la clasificación. Se me está cambiando todo el rato por aquí, así que lo que voy a hacer va a ser venir por aquí a Jerez y Liga Nacional de Drift. Ahí está, ya está, así no se me quita. Comenzaremos el lunes, con la clasificación. El martes tendremos las batallas, intentaremos clasificar, lógicamente, y lo haremos como siempre, el link abajo en la descripción, lo haremos en directo en el canal de Twitch, por si os apetece pasaros, podéis verlo en directo, o si no, esperaros aquí en el canal de YouTube a que hagamos el resumen, y lo subiré también, lógicamente. Así que nada, vuelve esta temporada 2020, y el coche que vamos a utilizar va a ser este. Por aquí tenemos el juguetito que utilizaremos esta temporada 2020, este E36 Compact, coche que tengo actualmente en la realidad. Próximo proyecto del canal, que os animo a que suscribáis al canal para no perderos nada de este coche, porque si todo va bien, la semana que viene presentaremos el coche y empezaremos ya muy pronto a hacerle cositas. Esto va a ser un proyecto a muy largo plazo, pero va a ser un proyecto de la calle a circuito, así que os animo a que os suscribáis al canal si no os queréis perderos ni un solo vídeo de este proyecto que tenemos en mente. Y aquí lo tenemos, vamos a competir con él, E36 Compact. Este modelo exactamente es el de Scucco Drift Family, no es la versión con la que competiremos en el campeonato. En cuanto a modelado será idéntico, pero no es exactamente el mismo motor y eso. Este coche da 300 caballos, si no me equivoco, el de Scucco Drift. No sé cuántos darán los de Clubs in Racing, pero bueno, este va a ser nuestro coche de batallas esta temporada 2020 de la LND. Así que nada, me voy a ir a algún tramo, vamos a practicar un poquito, vamos a quitarnos lo más importante, las telarañas de encima, porque hace bastante tiempo que no hacemos drift y eso, vamos a soltarnos un poquito. Y nada, os animo de nuevo el lunes a las 8 de la tarde, link abajo en la descripción, canal de Twitch, y haremos la clasificación, y si todo va bien, si conseguimos clasificar, el martes, competición. Bueno, pues me he venido al circuito de Drift Playground, uno de mis circuitos favoritos aquí en Assetto Corsa para hacer drift, ya que es un circuito bastante pequeñito, en el que puedes estar vuelta tras vuelta tras vuelta tras vuelta sin parar de hacer drift, enlazando todo el rato de circuito sin parar, y me mola bastante este circuito. Ahora iremos a probar también a otro sitio, pero bueno, de momento para empezar vamos a darnos un par de vueltitas aquí a Drift Playground, y como decía, lo más importante, a soltarnos un poquito, a quitarnos las telarañas, así que nada, rápidamente nos dejamos de charla, nos subimos a bordo del simulador y vamos a darle zapatilla. Hace bastante tiempo que no hago drift, no sé lo que va a salir de aquí, pero vamos a soltarnos un poquito y vámonos con mi pequeño E36, que de nuevo os animo a que os suscribáis al canal, que veo que mucha gente que ven los vídeos no estáis suscritos, veis los vídeos y no estáis suscritos al canal. Si no queréis perderos nada de este proyecto, en el cual vamos a hacer de todo al coche, o sea, de todo, os aseguro que le vamos a hacer de todo. El coche está completamente de calle, de momento es un 316, motor de 1600, de 100 caballos, no tiene mucho más, y no está lógicamente preparado para drift, pero lo vamos a hacer si yo os contara lo que le vamos a hacer. Así que nada, si queréis verlo, todo lo haremos en el canal de YouTube, así que suscribiros y no os vais a perder nada. Si queréis incluso activar la campanita para no perderos nada, pues mejor que mejor. Así que vámonos, de momento vamos a darle un poquito. Y nada, semana que viene LND, lunes clasificación a las 8, y si conseguimos clasificar, martes las batallas. No sé qué hora son las batallas. Esta temporada en Clubs in Racing han puesto dos categorías, la amateur y la semi-pro. A ver, estoy oxidado, estoy muy oxidado. Como digo, han puesto dos categorías, la amateur y la semi-pro. Yo ya tenía este coche en Clubs in Racing, el Compact, que es de categoría amateur. Me apetecía inscribirme a la semi-pro, pero hay varias cosillas que no me molan de la semi-pro. Lo primero, que este es mi coche real, este va a ser el proyecto que vamos a hacer en el canal, y eso, quieras o no, es un punto muy a favor para el coche. Y lo segundo es que en la semi-pro solo hay 4 pilotos registrados. 4. No sé lo que van a hacer porque no hay participación suficiente en la semi-pro. Así que de momento, pues voy a empezar en la amateur. Creo, no es por echarme flores ni nada por el estilo, pero creo que tengo nivel como para estar en la semi-pro. Pero ya digo, es que como está mi coche en la amateur, pues oye, aunque bueno, en la semi-pro realmente no tengo muchas posibilidades, ¿eh? Porque están Garem, ganador de la temporada pasada, si no me equivoco, de la LND, pilotazo y gran amigo además.
Está, epa, ahí. Está Dorifto, también muy conocido en el canal. Otro pilotazo de drift. Se ha metido Rankael también, si es que realmente los que están en semipro son todos amigos. Son todos amigos. Pero es que no sé, no hay participación esta temporada ahí de momento. Veremos a ver cómo evoluciona eso. Así que de momento vamos a competir en amateur. Y ya que los grandes han ido a otras categorías, pues vamos a intentar ganar, ¿no? La categoría amateur. La semipro creo que no tengo el nivel para hacer nada, pero bueno. El circuito este me encanta, ¿eh? Es que esto es rato de lado. Y lo bueno que tiene el compact, muchos me han dicho, va, porque el compact para drift es una castaña. Os recomiendo que veáis a los polacos, que entienden bastante más que nosotros de drift. No están al nivel de los japoneses, ¿no? Pero os recomiendo que veáis a los polacos. El E36 Compact, todos sabemos que los E36 son buenas máquinas para hacer drift. El coupé, el sedán, el touring incluso. Lo bueno que tiene el compact es que es igual que sus hermanos. Misma distancia entre ejes, de rueda a rueda tienen exactamente la misma distancia. Y pesa menos. Así que es ideal el compact. Que no se ven muchos en España, ¿no? En España no hay muchos, ya lo sé. Pero que es muy buena máquina para drift, es una base muy buena. Y de nuevo, echar un vistazo a los polacos porque más de uno va con el compact. Ya veréis, ya lo veréis cómo va el cacharro. Y este coche va que da miedo, macho. Este mod va que da miedo. Vale, voy a cambiar de circuito. Esto si no va a ser muy repetitivo todo el rato. Me encanta este circuito, ¿eh? Para aprender a hacer drift es muy buen circuito. Drift Playground, os lo recomiendo. Lo hemos hecho cientos de veces en el canal. Os lo recomiendo, si queréis probarlo. Es un circuito que ya veis, de lado a lado, sin parar. Vamos a completar esta vuelta y me busco otro. No quiero que se quede un vídeo muy largo, que todavía me tengo que volver al curro. Sábado. Y tengo que volver a currar ahora. Vamos a entrar aquí. ¡Ole! ¡Cómo mola este coche! Venga, vamos a buscar otro trazado. Bueno, pues me he venido a la subida Jaizkibel, subida de casa, subida que desde mi ventana veo. Y vamos a darle un poquito de lado aquí también, ¿no? No es igual que el tramo anterior que acabamos de hacer, el circuito de Drift Playground, no tiene nada que ver, ¿no? Ese circuito al final es drift, 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 drift. Aquí tenemos unas cuantas rectas de por medio. Pero bueno, también se puede ir de lado en recta, ¿eh? Así que vamos a darle tramo de casa, que siempre, siempre mola, ¿no? Y además con nuestro juguetito. Venga, vámonos, no voy ni a parar ahí. Y nada, más que nada este vídeo es informativo para avisaros de que vuelve la LND, la Liga Nacional de Drift, que lleváis todo el año preguntándome, oye, ¿cuándo vuelve el campeonato de drift? Pues ya está, se ha retrasado, no sé por qué, la organización habrá tenido sus motivos, pero este año se ha retrasado un montón, no sé por qué, ya digo. Pero ya lo tenemos aquí, así que ya sabéis, lunes a las 8, ¿eh? En el canal de Twitch, la clasificación, cuidado ahí. La clasificación no creo que la suba a YouTube. Si conseguimos clasificar, lo que sí que subiré a YouTube serán las batallas. Pero la clasificación se quedará para los que estéis en el directo de Twitch. Que por cierto, ya que estamos y tenemos tiempo para charlar un poco, mencionaros. Twitch, para los que no lo conozcáis, la gran mayoría ya supongo que lo conocéis. Pero Twitch es una plataforma completamente gratuita, ¿eh? Mucha gente se piensa que Twitch es de pago y no. Twitch tiene opciones, como tiene YouTube con el botón de unirse. Pero Twitch tiene para apoyar a los creadores la función de suscribirse. Que es lo mismo que el botón de unirse aquí en YouTube. Pero la suscripción de YouTube en Twitch es follow, el corazoncito, seguir, ¿vale? Y es lo mismo.
Para estar en Twitch no hay que pagar nada, es completamente gratuito Twitch. Así que os animo a que os paséis. Y luego, si ya queréis, no es obligatorio, ni muchísimo menos. O sea, el canal es completamente gratis y podéis disfrutar de todo el contenido completamente gratis. Nunca pongo modo solo suscriptores, ni modo solo seguidores. O sea, podéis venir e incluso ni siquiera seguir el canal. Pero coño, ya si venís, pues podéis seguir el canal. Pero si tenéis Amazon Prime, si lo vinculéis con vuestra cuenta de Twitch, tenéis directamente Twitch Prime. ¿Qué significa eso? Que todos los meses os podéis suscribir a un canal completamente gratis. ¿Qué conseguís suscribiéndose a un canal? En mi caso, un montonazo de emoticonos, no tenéis anuncios y... Vale, tiene quinta solo. Y luego aparte salas exclusivas en el Discord del canal, que también lo tendréis abajo en la descripción del vídeo y de los directos también, lógicamente. Pero tenéis salas exclusivas para los suscriptores. Y ya digo, con Twitch Prime es completamente gratis. Y con eso apoyáis mucho el canal, ¿eh? Os lo aseguro que con esa suscripción gratuita para vosotros apoyáis el canal económicamente. Si queréis hacerlo, si lo tenéis por ahí de sobra, pues oye, podéis utilizarlo en el canal. Insisto, no es obligatorio, ¿eh? Ni muchísimo menos. Mi canal, tanto de YouTube como de Twitch, es completamente contenido gratuito. Si queréis apoyar, tenéis las opciones, lógicamente. Lo tenéis ahí para apoyar si queréis. Pero bueno, había que mencionarlo porque mucha gente se piensa que Twitch es de pago directamente. Twitch es gratis. Tú puedes entrar y ver cualquier directo. Hay canales que lo tienen limitado a solo suscriptores y si no te suscribes, pues no puedes ni hablar. No es mi caso. En mi canal, cualquiera que llegue puede hablar con nosotros. Y además me gusta mucho interactuar con vosotros, así que sois más que bienvenidos. Y nada, subida completada. No me voy a enrollar mucho más porque, como decía, me tengo que ir a trabajar de nuevo. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Vuelve la LND, Liga Nacional de Drift. Ya la tenemos por aquí de vuelta. Lunes a las 8, clasificación, esperemos hacerlo bien. Y martes las batallas, si conseguimos clasificar, lógicamente. Así que nada, me despido por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que podéis reventar el botón de like. Decidme en los comentarios qué opináis sobre el nuevo horario de los vídeos, porque he cambiado las horas de subida de los vídeos. Antes subía los vídeos todos los días a las 8, horario español. Y ahora los estoy subiendo un poquito antes, los estoy subiendo a eso de las 4, 4 y media. Decidme qué os parece el nuevo horario. Yo creo que mejor en cuanto a visitas realmente no se ha notado mucho. Pero creo que mejor, porque así la gente de España, pues oye, después de comer, si le queda un ratito libre, pues tiene ya el vídeo subido al canal, ¿no? Y no tienen que esperar hasta última hora de la tarde para ver ese vídeo o verlo al día siguiente. No sé, decirme qué os parece el nuevo horario de vídeos. Espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis reventar el botón de like, ayudáis a compartir el vídeo, podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido, podéis activar la campanita para no perderos ni un vídeo y no perderos el proyecto del Compact muy pronto. Si todo va bien, la semana que viene lo presentamos. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.